received it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Shout to the Lord. Alabe al Señor. Shout to the Lord. Un grito para el Señor. Shout to the Lord. Grítele otra vez. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Pueden volverse a sentar. Everybody look at me. Todos mírenme. I am not surprised. No me sorprende esto. Because. ¿Por qué? What I am about to teach you. Lo que estoy a punto de enseñarles. Is the most important message on earth. Es el mensaje más importante sobre la tierra. It is the most dangerous message on earth. Es el mensaje más peligroso en la tierra. It is the only message that Satan is afraid of. Es el único mensaje al que Satanás le teme. I expected him to be here this morning. Y yo esperé que él estuviera aquí esta mañana. Because. ¿Por qué? Jesus promised that he would be here with me. Jesús prometió estar aquí conmigo. Because of the message I'm about to teach. Por causa del mensaje que estoy a punto de enseñar. I want to prove that to you. Eso te lo quiero probar. Turn your Bibles to Matthew chapter 13. Vayan su Biblia a Mateo capítulo 13. I want to explain. Quiero explicar. Why this is happening now. ¿Por qué esto está pasando ahora? Chapter 13 of Matthew. Capítulo 13 de Mateo. Can't hear over there. Matthew chapter 13. Mateo capítulo 13. Jesus tells a story. Jesús cuenta una historia. About a sower, a farmer. Acerca de un agricultor, un sembrador. Many pastors have preached on this story. Muchos pastores han predicado sobre esta historia. And what they preached is not true. Y lo que han predicado no ha sido verdad. How do I know? ¿Cómo lo sé? I did the same thing. Yo también lo hacía así. So I want you to read what Jesus said about this story. Así que yo quiero que usted lea lo que Jesús dijo de esta historia. He tells a story about a farmer who sowed seeds. Él cuenta la historia de un sembrador que sembraba semillas. And all of you know about this story. Y todos ustedes conocen de esta historia. So I don't need to read it. Así que ni siquiera tengo que leerla. But I want you to read just one section of it about what happened just now. Pero quisiera que ustedes lean solamente una parte de esto sobre lo que acaba de suceder aquí. Many pastors have preached on this parable for giving. Muchos pastores han usado como tema de esta parábola la importancia del perdón.
And they use this to raise an offering. Y muchos usan este pasaje, por ejemplo, para promover una ofrenda. And they say if you sow, y dicen si siembras some money, dinero, you will reap some money. Cosecharás dinero. This is not true. Eso no es verdad. This is not what Jesus is talking about. Eso no es lo que Jesús dijo ahí. What is this parable about? ¿De qué trata esta parábola? There are many parables. Hay muchas parábolas that Jesus did not explain. Que Jesús no explicó. But this one, pero esta, you don't need to wonder what he meant. No hace falta preguntarse qué quiso él decir. It's one of the only parables he explained. Es una de las pocas parábolas que él sí explicó. Look at verse 10. Observe el verso 10. And the disciples came to him and said, "Why do you speak to the people in parables?" Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, "¿Por qué les hablas por parábolas?" And he explains why. Y él explica por qué. Someday I will come back and explain his explanation. Algún día volveré y explicaré la explicación de él. Because it will take a day to explain it. Porque tomaría un día explicarlo. But let's move to verse 16. Pero vayamos al verso 16. He said, "Blessed are your eyes, for they see." Él dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven. And your ears because they can hear. Y vuestros oídos porque oyen. Many prophets and righteous men desired to see what you see and to hear what you hear, and they did not. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ah, wow. Do you know what he just said? ¿Sabe lo que le acaba de decir? He said, él dijo, what I'm teaching you, lo que te estoy enseñando, Moses didn't understand. La mayoría no lo entendió. Amos didn't understand. Amos no lo entendió. Isaiah didn't understand. Isaías no lo Jeremiah entendió. Jeremiah didn't understand. Jeremías no lo entendió. Ezekiel didn't understand. Ezequiel no lo entendió. But you are understanding it. Pero ustedes lo están entendiendo. What was he talking about? ¿De qué estaba hablando él? What was he talking about? ¿De qué estaba él hablando? He's about to explain the parable. Él está a punto de explicar la parábola. Verse 18. Verso 18. Every pastor, todo pastor, take your pen, tome su pluma, underline this verse, o su lapicero, verse 18. Escribe este versículo, underline el número 18. Escríbalo ahora. It's important. Importante. Let's read what he says. Leamos lo que dijo. Therefore, por tanto, hear what the parable of the sower means. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. He said you don't need to guess about this one. Está dando a entender, no hay que adivinar sobre esto. I'm going to explain it. Se los explicaré. So, let's read. Así que leamos. Verse 19. Verso 19. He said, here's what the parable means. Él dice, esto es lo que significa esta parábola. When anyone hears the message about the kingdom, cuando alguno oye la palabra del reino, underline that, please. Subraye eso, por favor. You can hear many messages. Mire, usted puede oír muchos mensajes. Faith, fe, healing, sanidad, baptism, bautismo, anointing, unción, power, poder, prosperity, prosperidad, healing, sanidad. He said no. Dijo no, no. This message, este mensaje, is different. Es diferente. The kingdom, el reino. When anyone hears the message, cuando alguno oye el mensaje, the message, el mensaje, about the kingdom, de el reino, and doesn't understand it fully, la palabra del reino y no la entiende. Read, pastor, read. Léalo, pastor, léalo. He says, dice, Satan himself comes. Dice,
llega el maligno. When you are about to preach the kingdom, cuando estás a punto de predicar el reino, Satan does not send demons to the meeting. Satanás no envía al culto demonios. Jesus said, Jesús dijo, he comes himself. Él viene en persona. Read it. Léalo. When anyone hears the message, cuando alguien oye el about mensaje the kingdom, del reino, the devil himself comes. El mismo diablo viene. Many preachers will come. Muchos predicadores vendrán. And they will preach good messages. Y predicarán buenos mensajes. Resurrection. Revelación. Power. Poder. Prosperity. Prosperidad. Healing. Sanidad. Anointing. Unción. Miracles. Milagros. He said, but when you begin to preach, él dice, pero cuando empiezas a predicar the kingdom, el reino, the devil doesn't send demons to destroy the meeting. El diablo no envía demonios para interferir en el culto. He comes himself. Él viene él mismo. Hello, devil. Hola, diablo. I am still going to preach the kingdom. Seguiré predicando del reino. Why does he come? ¿Por qué viene? Read the next statement. Lea el siguiente read versículo. Read your léalo, léalo. He comes. Viene. To snatch it away. Para arrebatarlo. Distract them. Distraerles. Destroy the meeting. Destruir la reunión. Cut the lights off. Para apagar la luz. Satan. Satanás. Stay here. Quédate aquí. Sit down. Siéntate. I'm going to preach the kingdom. Predicaré del reino. So this is why. Así que esto es por qué. I am not surprised. No me sorprende. Everywhere I go, a donde sea que voy, he follows me. Me sigue. Because he knows, porque él sabe, what I'm going to preach, de lo que voy a predicar, the kingdom, del reino. ¿Por qué? Why? Because the kingdom. Porque el reino is the only message Jesus preached. Es el único mensaje que predicó Jesús. Jesus never preached healing. Jesús nunca predicó sanidad. He healed people. Sanaba a la gente. He never preached resurrection. Nunca predicó resurrección. He raised people. Salvaba a la gente. He never preached deliverance. Nunca predicó liberación. He delivered people. Libertaba a la gente. He only preached the kingdom. Solo predicó el reino. The kingdom. 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 El reino. Gloria a Dios. Praise the Lord. So, así que, it's going to be a great conference. Esta va a ser una gran conferencia. I want you to get your Bibles. Quiero que tome usted su Biblia. And your notebook. Y su libreta de apuntes. And I want to speak to you. Quiero hablarles about the kingdom. De el reino. The power. El poder and the glory y la gloria of the kingdom. Del reino. This conference, esta conferencia, is focusing on the kingdom. Está enfocado en el reino. The kingdom, el reino, the power, el poder, and the glory y la gloria of the kingdom. Del reino. This conference, esta conferencia, has a theme, tiene un lema. Establishing the glory and government of God on earth. Estableciendo la gloria y el gobierno de Dios en la tierra. That is exactly what the kingdom is.
Eso es exactamente de lo que trata el reino. It is the establishing. Es el establecimiento. Of the glory. De la gloria. And the government. Y el gobierno. Of the kingdom of God on earth. Del reino de Dios en la tierra. Why does the earth need the kingdom of God? ¿Por qué necesita la tierra el reino de Dios? Please write this down. Por favor, escriba esto. Number one. Número uno. The greatest problem on earth is the world. El más grande problema en la tierra es el mundo. Otra vez. El más grande problema en la tierra es el mundo. Otra vez, una más. El problema más grande en la tierra es el mundo. Escribe. Write it. This is a very important statement. Es una declaración bien importante. The whole world is falling apart. El mundo entero se está desmoronando. The economies are collapsing. Las economías están colapsando. The world is falling apart. El mundo se está desintegrando. The economies are collapsing. Las economías se están desmoronando. Why? ¿Por qué? Because the world, porque el mundo, is collapsing. Está colapsando. God created earth with one world. Dios creó la tierra con un mundo. Escribe. Otra vez. Dios creó la tierra con un mundo. Otra vez. Dios creó la tierra con un mundo. Listen carefully, young man. Joven, escuche con cuidado. Because if you don't understand this, you will never understand God. Porque si no logras entender esto, nunca entenderás a Dios. God made one earth. Dios hizo una tierra. And on that earth, y sobre esa tierra, he put one world. Puso un mundo. Today we have two worlds on one earth. Hoy tenemos dos mundos en una sola tierra. Escribe. Otra vez. Hoy tenemos dos mundos en una tierra. God created one earth. Dios creó una tierra with one world. Con un mundo. Today, hoy we have one earth. Tenemos una tierra with two worlds. Con dos mundos. If you don't understand this, si esto no lo comprendes, you will never understand the Bible. Nunca entenderás la Biblia. What is world? ¿Qué es mundo? What is the difference between the world and the earth? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la tierra? Write this down. The word earth, la palabra tierra, in the Bible, en la Biblia, is a Hebrew word, es una palabra hebrea, tierra, tierra, it means dirt, significa polvo de la tierra, physical earth, tierra física. It's very important. The word world is different. La palabra mundo es diferente. So the world, así que el mundo, and the earth are different. Y la tierra son diferentes. The earth, la tierra, is the physical planet. Es el planeta físico. The dirt, el polvo. The mountains, los montes. The trees, los árboles. The river, los ríos. The plants, las plantas. The animals, los animales. That's the earth. Esa es la tierra. It's the physical planet. Es el planeta físico. That's called the earth. Es llamado la tierra. But the world is different. Pero el mundo es diferente. The word world in the Bible, la palabra mundo en la Biblia, write it down, escríbalo. It is the word cosmos. Es la palabra cosmos. K-O-S-M-O-S. K-O-S-M-O-S. Escribe. Cosmos. Cosmos. Otra vez. Cosmos. K-O-S-M-O-S. K-O-S-M-O-S. So when you read the Bible, así que al leer usted la Biblia, you must be very careful. Debe ser muy cuidadoso.
When you read these two words, cuando usted lee estas dos palabras, earth, mundo, world, tierra, earth, tierra, world, mundo, they are different. Hay una diferencia. What does the word cosmos mean? ¿Qué significa la palabra cosmos? Everyone write it down, please. ¿Todos ya lo escribieron, por favor? Number one, it means powers of authority. Número uno significa poderes y poderes de autoridades. Otra vez. Poderes de autoridades. World. Mundo. Cosmos. Cosmos. Powers of authority. Poderes de autoridades. Número dos. Number two. Controlling systems. Sistemas que controlan. Controlling systems. Sistemas controladores. Number three. Número tres. Systems of control. Sistemas de control. Cosmos. Cosmos. Systems of control. Sistemas de control. Número cuatro. Number four. Pillars of influence. Pilares o columnas de influencia. Otra vez. Otra vez. Again. Pillars of influence. Pilares de influencia. World. Mundo. Cosmos. Cosmos. This one is very important. Esta es bien importante. The word world. La palabra tierra. Cosmos. O mundo más in bien. In the Bible. Cosmos en la Biblia. Means. Significa. Governing influence. Influencia de gobierno. Governing authority. Gobierno de influyente y gobierno de autoridad. So the word world. Así que la palabra mundo. Cosmos. Cosmos. Means. Significa. Government system. Sistema de gobierno. World. Mundo. Cosmos. Cosmos. Governing systems. Sistema gobernante. This is very important. Esto es bien importante. The earth, la tierra, is the planet. Es el planeta. The world, el mundo, is the system. Es el sistema that influences the planet. Que ejerce influencia sobre el planeta. There's nothing wrong with the earth. No hay nada malo con la tierra. The earth is innocent. La tierra es inocente. The earth is perfect. La tierra es perfecta. What's wrong with earth? ¿Qué anda mal con la tierra? The world. El mundo. There's no poverty on earth. No hay miseria en la tierra. Where is the poverty? ¿Dónde está la miseria? In the systems of men. En los sistemas del hombre. There's no crime on earth. No hay criminalidad en la tierra. Plants will never attack animals. Las plantas jamás atacarán a los animales. The trees will never attack the ocean. Los árboles jamás atacarán a los océanos. So where does crime come from? Entonces, ¿de dónde viene el crimen? The systems of men. Los sistemas del hombre. The world. El mundo. This is important. Esto es importante. God created earth to be ruled by heaven. Dios creó a la tierra para ser regida por el cielo. God never intended earth to be ruled by earth. Nunca fue la intención de Dios que la tierra fuese regida o gobernada por la tierra. God created earth. Dios creó la tierra to be ruled by the kingdom of heaven. Para ser regida por el reino de los cielos. God wanted to rule the seen from the unseen. Dios quiso gobernar o regir lo visto desde lo no visto. He wanted to rule the natural from the unnatural. Él quiso regir lo natural desde lo no natural. His plan was to dominate the visible from the invisible. Su plan fue dominar lo visible desde lo invisible.
The kingdom of God is invisible. El reino de Dios es invisible. And it's more real than earth. Y es más real que la tierra. Why? ¿Por qué? The earth was created by heaven. La tierra fue creada por el cielo. And earth needs the world of heaven. Y la tierra necesita el mundo del cielo. Heaven needs earth to function. El cielo necesita que la tierra funcione. Without heaven, earth has no purpose. Sin el cielo, la tierra no tiene propósito. And the first country that existed was not on earth. Y el primer país que existió no fue sobre la tierra. Listen carefully. Escuche con cuidado. The first country that ever existed. El primer país que haya existido is a country called heaven. Fue un país llamado el cielo. Heaven is a country. El cielo es un país. It's invisible. Es invisible. It's supernatural. Es sobrenatural. But it's more real than earth. Pero es más real que la tierra. And the country of heaven. Y el país del cielo produced earth. Produjo la tierra. This is why heaven is more real than earth. Por eso es que el cielo es más real que la tierra. Why did heaven create earth? ¿Por qué creó los cielos a la tierra? Why did the kingdom of God create earth? ¿Por qué el reino de Dios creó la tierra? Here's the answer. He aquí la respuesta. Earth was created to be a colony of heaven. La tierra fue creada para ser una colonia del cielo. Otra vez. La tierra fue creada para ser una colonia del cielo. Una más, otra vez. La tierra fue creada para ser una colonia del cielo. Una más, más alto. La tierra fue creada para ser una colonia del cielo. Colombia was a colony. Fue una colonia. Why? ¿Por qué? Because kingdoms have colonies. Porque los reinos tienen colonias. The kingdom of heaven. El reino de los cielos. Is the first kingdom that ever existed. Es el primer reino que haya existido. But the kingdom of heaven is invisible. Pero el reino de los cielos es invisible. It is spiritual. Es espiritual. The earth is physical. La tierra es física. The visible is temporary. Lo visible es temporal. But the invisible is eternal. Mas lo invisible es eterno. The visible was created by the invisible. Lo visible fue creado por lo invisible. The visible was created and designed to be ruled by the invisible. Lo visible fue creado y diseñado para ser regido por lo invisible. The natural was created to be ruled by the supernatural. Lo natural fue creado para ser gobernado por lo sobrenatural. Heaven was created to rule earth. El cielo fue creado para gobernar la tierra. This is basic. Esto es básico. Fundamental. Fundamental. Aleluya. Aleluya. God never intended for earth to be alone. Nunca fue la intención de Dios que la tierra estuviese sola. God never intended for earth to be ruled by a earthly government. Nunca la intención de Dios fue que la tierra fuese gobernada por un gobierno terrenal. Why did God create the earth? ¿Por qué creó Dios la tierra? Turn your Bibles to Isaiah chapter 45. Busque en su Biblia en Isaías capítulo 45. Verse 18. Verso 18. Todos. All of you. Everybody. Take your Bibles. Tome su Biblia. Isaiah chapter 45. Isaías capítulo 45. Verse 18. Y el verso 18. The Bible tells us why God created earth. Nos dice la Biblia por qué Dios creó la tierra. You've never seen this before. Esto usted nunca lo vio antes. So it's important for you to read it. Así que es importante que lo lea. It says, dice, for this is what the Lord says. Porque así dijo Jehová. He who created the heavens. Que creó los cielos. He is God. Él es Dios. That's where he lives. Ahí es donde él vive. He who fashioned and made the earth. El que formó la tierra. He founded the earth. El que la hizo. He did not
created to be empty. Y la compuso, no la creó en vano. He did not create it to be empty. No la creó en vano. He did not create it to be empty. Él no la creó para que estuviese vacía. He did not create it to be empty. No la creó para que estuviese vacía. He did not create the earth to be empty. Él no creó la tierra para que estuviese vacía. But he formed it. Pero la formó. To be inhabited. Para que fuese habitada. He formed it. La fundó. Read it. He formed it to be inhabited. Para que fuese habitada, la creó. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? We're talking about government. Estamos hablando de gobierno. God said, Dios dijo, I made the heavens. Yo hice los cielos. That's my territory. Ese es mi territorio. That's my country. Ese es mi país. That's where I live. Ahí es donde vivo. It's invisible. Es invisible. It's supernatural. Es sobrenatural. It's perfect. Es perfecto. It's powerful. Es poderoso. Everything is in order. Todo está en orden. No crime. No hay crimen. No depression. No hay depresión. No divorce. No hay divorcio. No sickness. No hay enfermedad. No disease. No hay dolencias. No lack. No hay escasez. No fear. No hay temor. No war. No hay guerra. Heaven. Cielo. Is where I live. Es donde vivo. Heaven, los cielos, is my country. So, el cielo es mi país. And I am the king, he y says. Y soy el rey, dice and él. And heaven is my country. Y el cielo es mi país. So I am the king of heaven. Así que yo soy el rey del cielo. So heaven is the kingdom of God. Así que el cielo es el reino de Dios. And God decided. Y Dios decidió. The king of heaven. El rey del cielo. Decided. Decidió. I will create a planet. Voy a crear un planeta and I will form it, y lo formaré. Not to be empty. No para que esté vacío. Earth, la Tierra is the only planet, es el único planeta, God said, dice Dios, will be inhabited. Que sería habitado. So men, así que el hombre, are sending spaceships and rockets, están enviando cohetes y naves espaciales all over the space. Por todo el espacio. They are looking for life. Están buscando vida. They go to the moon. Se van a la luna. They go to Uranus. Se van a Uranio, a Júpiter, a Marte. Looking for life. Buscando vida. And the report keeps coming back. Y siempre viene con el mismo reporte, el mismo informe. There's no life here. No hay señales. Why? De vida. ¿Por qué? I could have told them that. Yo pude habérselos dicho. They are spending billions of dollars. Están invirtiendo miles de millones de dólares trying to prove God wrong. Tratando de probar que Dios es el que está equivocado. Earth, la tierra, God says, dijo Dios, will be inhabited. Será habitado. Why? ¿Por qué? Earth will become my colony. La tierra será mi colonia. Democracies, las democracias, do not colonize. No colonizan. Let's read it. Write it. No democracy colonizes. Ninguna democracia coloniza. Only kingdoms colonize. Solo los reinos colonizan. And the first kingdom, y el primer reino, that ever existed, que existió, is the kingdom of heaven. Es el reino de los cielos. And the king of heaven said, y el rey del cielo dice, I want to colonize. Quiero colonizar. So he created a planet called Earth. Así que creó un planeta llamado la Tierra. And then he says, luego dijo, I will inhabit that planet. Habitaré ese planeta. When you want to colonize a country, cuando quieres colonizar un país, or a territory, o un territorio, you have to send your citizens there. Tienes que enviar ahí a tus conciudadanos. Otra vez. Para poder colonizar un territorio, hay que enviar conciudadanos. So years ago, así que años atrás, there was a kingdom, hubo un reino in Europe, en Europa, called Spain, España, powerful kingdom, un reino poderoso. King Ferdinand says, el rey Fernando dijo, I want to colonize. Quiero colonizar. There was a kingdom, hubo un reino, called Great Britain. Llamado Gran Bretaña. The king says, el rey dijo, I want to colonize. Quiero colonizar. There was a kingdom. Hubo un reino. In Europe. En Europa. Called Portugal. Llamado Portugal. The king says, el rey dijo, I want to colonize. Quiero colonizar.
There was a kingdom. Hubo un reino in Europe, en Europa, called France. Llamado Francia. The king said, el rey dijo, I want to colonize. Quiero colonizar. Why do kings colonize? ¿Por qué colonizan los reyes? Important question. Pregunta importante. I will give you the answer. Te daré la respuesta. Because the glory of a king, porque la gloria del rey, is territory. Es territorial. Let's read it. Write it. The glory of a king, la gloria de un rey, is territory. Es territorial. The more territory a king has, mientras más territorio tenga un rey, the more glory he has. Más gloria tiene. This is why all kingdoms, por eso es que todos los reinos, expand. Se expanden. They colonize. Colonizan. So the Portuguese, así que los portugueses, came to Brazil. Llegaron a lo que es hoy día Brasil. The Spanish kingdom, el reino de España, came to Colombia. Vino a Colombia. Honduras. Honduras. Mexico. México. Guatemala. Guatemala. Cuba. Cuba. The English kingdom, el reino inglés, came to, vino a, the Bahamas. Las Bahamas. Jamaica. Jamaica. Barbados. Barbados. Saint Kitts. Saint Kitts. Saint Thomas. Santo Tomás. Saint Lucia. Santa Lucía. So Colombia, así que Colombia, is the result of colonization. Es un resultado de la colonización. How did they colonize? ¿Cómo colonizaron? You never colonize by the people who live in the territory. Nunca se coloniza con las personas o a través de las personas que ya viven en ese territorio. How do you colonize? ¿Cómo colonizas? You send citizens from your own kingdom. Envías ciudadanos de tu propio reino to live in the territory. Para vivir en el territorio. You must think. Hay que pensar. So God said, así que Dios dijo, I want to colonize earth. Quiero colonizar la tierra. Well, how do you colonize? ¿Cómo se coloniza? You send your own citizens to live in the territory. Envías a tus propios ciudadanos que viven en el territorio. So God said, así que Dios dijo, I want to colonize earth. Quiero colonizar la tierra. I need some citizens. Necesito ciudadanos. Just like me. Iguales a mí. God had a problem. Dios tuvo un problema. God's problem. El problema de Dios. There was no one like him. Que no había ninguno como él. In heaven. En el cielo. There were angels. Habían ángeles. Seraphims. Serafines. Cherubims. Querubines. But none of them was like him. Pero ninguno era como él. And God said, y Dios dijo, for me to colonize, para que yo pueda colonizar, planet Earth, a la planeta Tierra, I need citizens. Necesito ciudadanos. Just like me. Tales como yo. La vida was already created. Ya había sido creada. Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. Verse 1. Verso 1. In the beginning. En el principio. God created. Creó Dios. The heavens. Los cielos. And the earth. Y la tierra. Now God needed citizens. Ahora Dios necesita ciudadanos. Why? ¿Por qué? He wants to colonize. Quiere colonizar. He has no citizens. No tiene ciudadanos. So God says, así que Dios dice, in Genesis chapter 1, en Génesis capítulo 1, verse 26, verso 26, the planet is ready. El planeta está listo. There's life on the planet. Hay vida en el planeta. There's plants. Hay plantas. Animals. Animales. Oxygen. Oxígeno. Everything is ready. Todo está listo. But I need now some citizens. Pero necesito ahora ciudadanos. I want my kingdom. Quiero que mi reino to expand. Se expanda. Verse 26. Verso 26. Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. So God said. Entonces dijo Dios. Let us make man. Hagamos al hombre. In our own image. A nuestra imagen. And our likeness. Y conforme a nuestra semejanza. Just like us. Tal como nosotros. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? To let them have dominion over the earth. Para que señoreen en la tierra. Why did God create man? ¿Por qué creó Dios al hombre?
Not to come to heaven. No para ir al cielo. Religious people, los religiosos, love to go to heaven. Aman, les fascina ir al cielo. Kingdom people, la gente del reino, love to dominate earth. Aman dominar la tierra. Let us make man. Hagamos al hombre. In our own image. A nuestra imagen. And in our likeness. Y conforme a nuestra semejanza. No angel in the Bible. Ningún ángel en la Biblia. Has God's image. Tiene la imagen de Dios. And God's likeness. Ni la semejanza de Dios. You are the only creature. Ustedes son las únicas criaturas. In existence. En existencia. That has God's image. Que tienen la imagen de Dios. And God's likeness. Y la semejanza de Dios. You are just like your father God. Ustedes son igualitos a su padre Dios. You did not come from earth. Usted no vino de la tierra. Escribe. Write it. Escribe, pastor. Write it. Otra vez. Usted no vino de la tierra. Una más. Usted no vino de la tierra. Una más. Usted no vino de la tierra. You were sent to earth. Usted fue enviado a la tierra. Just like the king of Spain. Tal como el rey de España. Sent thousands of Spanish citizens to South America. Envió miles de ciudadanos españoles a Sudamérica. And they subdued South America. Y ellos sojuzgaron, dominaron a Sudamérica. So God. Así Dios sent you lo envía a usted to earth, a la tierra to dominate earth. A dominar la tierra. Gloria a Dios. Glory to God. You existed before earth. Usted existía antes de la tierra. The Bible says, la Biblia dice, Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1, verse 2, verso 2. You were in him, usted estaba en él, before the world began, antes que empezara la tierra. Otra vez. Usted estaba en él antes que comenzara la tierra. Otra vez. Estaba en él, estabais antes que formase la tierra. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Verse 2. Verso 2. You were in him. Usted estaba en él. Before the world began. Antes que empezara la tierra. You. Usted. Were in him. Estaba en él. You were inside of God. Usted estaba dentro de Dios. He was pregnant with mankind. Él estaba embarazado con la raza humana. Before he created the earth. Antes que él hiciera la tierra. You existed before earth. Usted existía antes de la tierra. Earth was made just for you. La tierra fue hecha para usted. Psalm 90. Salmo 90. Verse 1 and 2 says. Verso 1 y 2 dice. You were in him. Usted estaba en él. Before the earth was created. Antes que fuese creada la tierra. Listen carefully. Escuche con cuidado. So God, así que Dios, produced you, lo produjo a usted, before he created earth, antes de haber creado la tierra, and he created earth, y creó la tierra, just for you to inhabit, para que usted la tenga,
so that he could colonize earth para que él pudiera colonizar la tierra with his own children, con sus propios hijos, his own citizens, sus propios ciudadanos, the kingdom of heaven, del reino de los cielos. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Because you and I, porque usted y yo, have been looking for aliens. Hemos estado buscando extraterrestres. You are sitting next to one right now. Está sentado junto a uno, ahí mismo donde estás. You are not from Earth. No eres de la tierra. You came to earth. Usted vino a la tierra. From heaven. Desde el cielo. You were inside of God. Usted estaba dentro de Dios. And God put you on earth. Y Dios te puso en la tierra. To dominate earth. Para dominar la tierra. For heaven. Para los cielos. To colonize earth. Para colonizar la tierra. With heaven. Para los cielos. Listen, please. Escucha, por favor. What is the purpose for colonization? ¿Cuál es el propósito de la colonización? Simple. Sencillo. To transfer your culture. Transferir tu cultura. Your government. Tu gobierno. Your language. Tu idioma. Your food. Tu comida. Your dress. Tu forma de vestir. Your lifestyle. Tu estilo de vida. To a foreign territory. A un territorio lejano. Colonization. Colonización. Shikuram rapasa. Shamakata ramakan. God said. Dios dijo. I want to colonize earth. Quiero colonizar la tierra. With the kingdom of heaven. Con el reino de los cielos. So I will have some children. Así que tendré unos cuantos hijos. I will call them man. Los llamaré hombre. And I will put them on the planet. Y los pondré en el planeta. You are an alien. Eres un extraterrestre. You are not from here. No eres de aquí. You were sent here. Fuiste enviado acá. To make earth just like heaven. Para hacer que la tierra sea exactamente como el cielo. I've gone to Mexico. He ido a México. I've gone to Honduras. He ido a Honduras. I've gone to Spain. He ido a España. You're all the same. Todos son igualitos. Let me give you 10 components of a kingdom. Permítame darles 10 componentes de un reino. Write them down. Escríbalos. Because this is your job. Porque esta es tu tarea. This is how you bring the government of God to this country. Así es como usted trae el gobierno de Dios a este país. Number one. Número uno. All kingdoms have land. Todos los reinos tienen territorio. Number two. Número dos. Language. Lenguaje. Number three. Número tres. Laws. Leyes. Number four. Número cuatro. Symbols. Símbolos. Number five. Número cinco. Constitution. Constitución. Number six. Número seis. Moral codes. Códigos morales. Number seven. Número siete. Shared values. Valores compartidos. Number eight. Número ocho. Customs. Costumbres. Number nine. Número nueve. Social norms. Normas sociales. And number 10. Y número 10. Culture. Cultura. Every country. Cada país. Consists of these 10 things. Consiste de estas 10 cosas. Language. Idioma. Land. Territorio. Laws, leyes. Symbols. Símbolos. Constitution. Constitución. Moral codes. Códigos morales. Shared values. Valores compartidos. Social norms. Costumbres. And culture. Y normas sociales y cultura. So when you want to define a country, de manera que si usted desea definir un país, you must first know it has territory. Primero debe reconocerles como un territorio. Heaven has territory.
El cielo tiene territorio. It is called heaven. Se llama el cielo. Heaven has a language. El cielo tiene un idioma. It's called tongues. Se llama lenguas. When I speak in tongues, al hablar en lenguas, you cannot understand me. No me puedes entender. Why? ¿Por qué? It's my native language. Porque es mi lengua, mi lenguaje nativo. When man fell, cuando el hombre cayó, he lost his language. Perdió su idioma. He lost his land. Perdió su tierra. He lost his laws. O sea, su territorio, perdió sus leyes. He lost his constitution. Perdió su constitución. He lost his moral standards. Perdió todos sus estándares morales. Values. Perdió sus valores. He lost his social norms. Perdió todos sus valores sociales normas. He lost his culture. Perdió su cultura. The kingdom of God, el reino de Dios, is not a religion. No es una religión. It's a country. Es un país. It has a king. Tiene un rey. It has territory. Tiene territorio. It has laws. Tiene leyes. It has a constitution. Tiene una constitución. It has a culture. Tiene una cultura. When I came to Colombia, al llegar a Colombia, I asked JP, Jean Paul. Le pregunté a Jean Paul. I said, Jean Paul. Le dije, Jean Paul. What do you eat in Colombia? ¿Qué es lo que comen ustedes aquí en Colombia? He said, beans and rice. Me dijo, bueno, frijoles y arroz. But they eat the same thing. Pero comen lo mismo. In Venezuela. En Venezuela. Cuba. En Cuba. Mexico, México, Guatemala, Panamá, Honduras, Spain, España, España, the kingdom, el reino. Wherever the kingdom colonized, a donde el reino colonice, you speak the same language, se habla el mismo idioma. You eat the same foods, se comen la misma comida. You have the same culture, de la misma cultura. So when you speak to me, así que cuando usted me hable in Spanish, en español, you don't need to tell me where you are from. No tienes por qué decirme de dónde es usted. I know what kingdom you are from. Sé de qué reino eres. You are from Spain. Del reino de España. You don't understand. No entienden. Your forefathers, tus antepasados, venían de España y colonizaron este lugar. And you still have the language. Y todavía tenemos el idioma. So you eat beans. Así que por eso comen frijoles. Why? ¿Por qué? They eat beans in Spain. Se comen frijoles en España. You speak Spanish. ¿Hablan español? Why? ¿Por qué? They speak Spanish in Spain. En España se habla español. So when you speak to me, así que cuando me hables, you don't need to tell me which kingdom colonized you. No tienes por qué explicarme qué reino te colonizó. So Jesus said, así que Jesús dijo, go into all the world. Ir por todo el mundo. And preach the gospel of the kingdom. Predicar el evangelio del reino. And all who believe. Todo el que creyere. Listen. Oigan. All who believe. Todo el que creyere. Mark chapter 15. Marcos capítulo 15. Verse 15. 16:15. All who believe. Todo el que creyere. The first thing they shall receive. Lo primerito que van a recibir. They shall speak in tongues. Hablarán en lenguas. Why tongues? ¿Por qué lenguas? Because when you come back to the kingdom of heaven, porque cuando vuelvas al reino de los cielos, you receive the Holy Spirit. Cuando vuelves recibes el Espíritu Santo. And he gives you back
y él te devuelve your original language. Tu idioma original. So when I speak in tongues, así que al hablar yo en lenguas, you don't need to ask me where I'm from. No necesitas preguntarme de dónde soy. When you speak in tongues, cuando hablas en lenguas, you give away your country. You expose where you are from. O sea, tú dejas expuesto tu país, de dónde eres. See, you don't understand me. Ya lo vio, no me entiende. Because you speak a foreign language called Spanish. Porque ustedes hablan en un idioma foráneo llamado español. Spanish is a new language to heaven. El español es un idioma nuevo para el cielo. You lost your original language. Porque tu idioma original, your language is tongues. Tu idioma es lenguas. The apostle Paul says, el apóstol Pablo dijo, I thank God I speak in tongues more than all of you. Le doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Because when I speak in tongues, porque cuando hablo en lenguas, my mind is unfruitful. Mi mente queda sin fruto. But I speak direct to God. Pero le hablo directo a Dios. Let me close with this. Permítame cerrar con esto. And we pick up here today. Y aquí hacemos un compendio. The most powerful expression of a country is culture. La expresión más poderosa de un país es su cultura. What is culture? ¿Qué es cultura? Jesus said, Jesús dijo, when you pray, cuando oréis, do not pray to come to heaven. Do not pray to come to heaven. No oren para ir al cielo. Otra vez. No oren para ir al cielo. Jesus said, Jesús dijo, when you pray, al orar, do not pray to go to heaven. No oren para ir al cielo. Religion says, la religión when dice you pray, que cuando oren, pray to go to heaven. Oren para irse al cielo. Jesus said, Jesús dijo, when you pray, cuando oréis, do not pray to go to heaven. No oréis para ir al cielo. Religion says, la religión dice, when you pray, cuando ores, pray to go to heaven. Ora para irte al cielo. Jesus said, Jesús dijo, when you pray, al orar, do not pray to go to heaven. No ore para ir al cielo. This is why, es por esto, your prayers are not answered. Que tus oraciones no tienen respuesta. Oh Lord, oh Señor, too many problems. A mis problemas. The government, el gobierno, is not working. No funciona. Crime, crimen, war, guerra, depression, depresión, sickness, enfermedad, disease, dolencias. Come and take us away. Ven y llévanos. Rapture, el rapto. Rapture, please, rapture. Quick. El rapto, rapto, rápido, come, rapto. Come, el Jesus. Ven, ven, Jesús. Take us away. Llévanos. That is the prayer. Esa es la oración of all religious people. De todos los religiosos. Hinduism, hinduismo, Buddhism, budismo, Islam, Islam, and Christianity. Y cristianismo. That is not the prayer of Jesus. Esa no es la oración de Jesús. The disciples came to Jesus. Los discípulos se le acercan a Jesús. They were religious. Eran religiosos. They said, "Master." Dijeron, "Maestro." Teach us how to pray. Enséñanos a orar. And teach us what to pray for. Y enséñanos por qué hay que orar. Jesus said. ¿Por qué cosas? Jesús dijo. Okay. Está bien. I will teach you. Les enseñaré. Here's how you must pray. He aquí cómo deben and orar. Always pray like this. Y siempre oren así. Look at me. Mírenme. It's exciting.
He said, when you pray, él dijo, cuando oréis, pray just like this. Oren así. Our Father, Padre nuestro. Father, Padre. Our, nuestro. Father, Padre nuestro. First he says, primero dijo, never come to prayer for yourself. Nunca vengas a orar nada más por ti mismo. Our Father, Padre nuestro. Do you know how you pray? ¿Sabes cómo oras? My Father, Padre mío. I have problems. Tengo problemas. I need money. Yo necesito plata. I need healing. Necesito sanidad. I need deliverance. Necesito liberación. I, yo. I, yo. I, yo. Don't pray that way, he says. No eres así, dijo él. Our Father, Padre nuestro. Bring the whole community with you when you pray. Cuando entres a orar, trae toda la comunidad contigo. Wow. That's what's wrong with the charismatic movement. Eso es lo incorrecto con el movimiento carismático. They pray for private blessings. Oran por bendiciones privadas. They pray for personal prosperity. Oran por prosperidad personal. In the kingdom, en el reino, you don't pray for yourself. No oras por ti mismo. You pray for everybody to prosper. Oras para que todos prosperen. Everybody to be healed. Todos crean. Everybody to be blessed. Todos sean bendecidos. When you pray, cuando oréis, pray like this. Orad así. Our Father, Padre nuestro. Padre. Padre. Father. Escriba Padre. Write it. Father. Padre. Father. ¿Qué es Padre? Who is Father? Yeah. Hebrew word. Una palabra hebrea. Escriba. Escriba. Hebrew word. Yeah. Una palabra hebrea. Abba. Abba. Escriba. Abba. Abba. A-B-B-A. A-B-B-A. Abba. Abba. Now, what, ¿qué es Abba? What's Abba? Ah, escriba. Abba means? Abba significa? Escriba, escriba. Source. S-O-U-R-C-E. Source. Fuente. Escriba. Abba. Abba. Source. Fuente. Escriba. Otra vez. Abba. Fuente. Frente. Fuente. Fuente. Source. Abba. Fuente. That's Abba. Abba. Source. Abba is not a person. Abba no es una persona. It's a function. Es una función. God. Dios. Is your source. Es tu fuente. Our Father. Padre nuestro. Who is in heaven? Que estás en los cielos. Not on earth. No en la tierra. He's in the home country. Él está en su país. He's in the home country. Él está en nuestro país de origen. Our Father. Padre nuestro. Who is in heaven? Que estás en los cielos. Your name is holy. Tu nombre es santo. He says, now pray this. He says, now pray like Él this. Él dice, oren así ahora. Here's the prayer. He aquí la oración. Thy kingdom come. Venga nos tu reino. Thy will be done. Hágase tu voluntad. Thy kingdom come. Venga nos tu reino. He says pray. Él dice orad. Not to go to heaven. No para irse al cielo ustedes. Thy kingdom come. Venga nos tu reino. Thy will be done. Hágase tu voluntad. Where? ¿Dónde? On earth. En la tierra. How? ¿Cómo? Just like it is in heaven. Así como en los cielos. He says pray. Él dijo orad. For what's happening in heaven to happen on earth. Para que lo que está sucediendo en los cielos
también empieza a pasar aquí en la tierra. Thy kingdom come. Venganos tu reino. Thy laws come. Venganos tus leyes. Thy language come. Venganos tu idioma. Thy constitution come. Venganos tu constitución. Thy moral standards come. Venganos tus valores morales. Thy values come. Venganos tus normas también. Thy culture come. Venganos tu cultura. On earth. En la tierra. Just like it is. Así como es. In heaven. En el cielo. In heaven. En el cielo. There's no sickness. No hay enfermedad. No disease. No hay dolencias. No divorce. No hay divorcios. No broken homes. No hay hogares rotos. No depression. No hay depresión. No economic crisis. No hay crisis económica. No poverty. No hay miseria. No fear. No hay temor. To earth. A la tierra. Jesus. This is why Jesus never preached healing. Por eso es que Jesús nunca predicó sanidad. This is why Jesus never preached prosperity. Por eso es que Jesús nunca predicó prosperidad. This is why Jesus never preached deliverance. Por esta razón es que nunca Jesús predicó liberación. If I gave you an apple, si yo te diera una manzana, 'cause you were hungry, porque tienes hambre, and you ate the apple, y usted se come la manzana, you are hungry again. Vuelves a tener hambre. But if I gave you the apple tree, pero si te doy el árbol, el manzano, asking God for healing, pedirle a Dios sanidad, is an apple. Es una manzana. Asking God for the culture to come, pedirle a Dios que venga la cultura, is health. Es salud. Asking God for money, pedirle a Dios dinero, is an apple. Es una manzana. Asking God for the culture of heaven to come, pedirle a Dios que venga la cultura del cielo, is wealth. Es riquezas. No comprende. Mamá, come here. Mamá, venga acá. The kingdom of God, el reino de Dios, is not just in word. No está solo en la palabra. It's in power. Es en poder. Jesus never healed. Jesús nunca sanó. And then preached the kingdom. Luego predicó el reino. Never. No. He preached the kingdom. Predicó el reino. And then he healed. Luego sanó. You don't understand. Go back and read your Bible. Tienes que leer tu Biblia. Everywhere. En todas partes. He would preach the kingdom. Él predicaba el reino. What is the kingdom? ¿Qué es el reino? The country of God. La cultura, el país de Dios. He says the kingdom of God has come back to earth. Si el reino de Dios ha vuelto a la tierra. If that is true. Si eso es verdad. Then the culture has come back to earth. Entonces la cultura volvió a la tierra. And in that culture. Y en esa cultura. There is no sickness. No hay enfermedad. No disease. No hay dolencias. So a miracle. Así que un milagro. Is simply evidence. Es una sencilla evidencia. That the culture is present. De que la cultura está presente. Lift
lift up your hands. Levante las manos, ambas. Every disease, toda dolencia, that is in your body, en su cuerpo, that you don't know about yet, de las que usted aún ni siquiera sabe, in your genes, están en sus genes, will come out now. Se van ahora. Whatever you were struggling with, con lo que usted haya estado luchando, will leave you now. Se va de usted ahora. Because the kingdom of God, porque el reino de Dios, is not just in word, no es solo palabra, but in power, sino poder, and the demonstration of the Holy Ghost, y la demostración del Espíritu Santo. Power. Poder. I curse every spirit of disease. Maldigo todo espíritu de enfermedad, aún desde tus padres. You shall live. Vivirás. And not die. Y no morirás. Come here, pastor. Venga, pastor. Quickly, quickly, quickly. Rapidito, apóstoles. Listen. Escuche. The kingdom of God, el reino de Dios, is not just in word. No consiste nada más en palabra. Lift up your hands. Levante ambas manos. Today, hoy, you shall receive another anointing. Recibirás otra unción. For global ministry. Para un ministerio a nivel global. You will not be any longer in Colombia. Ya no estarás nada más en Colombia. Europe shall hear your voice. Oirán tu voz. You shall be brought before governments. Te presentarás ante gobernantes. The anointing you're about to receive, la unción que estás a punto de recibir, is a government anointing. Es una unción de gobierno. The kingdom of God is in power. El reino de Dios no solo es palabra. The country of heaven is here. El país del cielo está aquí. Come. Venga. Quick. Rápido. Come here. Pase. Come here. Siga. Have you ever felt the power of God before? ¿Has sentido antes el poder de Dios? You don't need to work up the power of God. It's natural. Es algo natural. Shalom. Come here. Venga. I'll show you power. You want to see power? ¿Quieres ver el poder? The kingdom of God is in power. El reino de Dios es poder. Come here. Pase. Translator, come here, quick. Aquí, rapidito. Chico brasi te ramurama boso, rebosara rabasi, rebosata paramurata. You're moving too slow. Stand behind you. Come on. You felt power. ¿Has sentido el poder? The kingdom of God is in power. Reino de Dios es poder. The country of heaven is here. El país del cielo está aquí. Heaven is here. El cielo está aquí. Its culture is here. Su cultura está aquí. Mama, God, y como sa, prevosi, your life, su vida, has been extended. Ha sido extendida. She is healed. Sana. From my head to a toe. Desde la cabeza hasta los pies. Don't worry about your wife anymore. Ya no se preocupe más por su esposa. She shall live. Vivirá. Longer than you. Más que usted. Now I gotta go.
Muchas gracias. Oh, there's so much power of the kingdom. So much power of the kingdom. Algo del poder del reino. Come here, sir. Pase, varón. You man, come. Usted, venga. Quick. Venga, venga. Vamos. Corran. Hashimusa, hisobere mavasa. Kemosi presente. You want to see power? ¿Quiere ver poder? It's not emotions. No son emociones. It's power. Es poder. It's power. Es poder. Hashimusa. Now, take it. Ahora tómalo. Usha musite. Precosi. Lo prazo tamuramaka. You want to see power? ¿Quiere ver poder? Oh. Don't touch me. Please don't touch me. You want to see power? Hello. Padre del cielo, venga tu reino, derrama tu gloria y tu poder. Kingdom of God. Reino de Dios está aquí. Venga tu reino. Don't be afraid. It's good power. Buen poder. Tu gloria y tu poder. Padre del cielo. Kingdom of God is in power. Venga tu reino. El reino de Dios es poder. Pastor. Venga, pastor. Pastora. Your life changes today. Tu vida cambia hoy. You shall preach the kingdom. Predicarás el reino. And it shall fill the earth. Y llenará la tierra. Venga tu reino. And you shall walk. Caminarás with confidence. En confianza. Like you've never had before. Como nunca antes. Preach the kingdom. Predica el reino. Sí, Padre del cielo. I love you. Te amo. I love you. Te amo. Gracias. Tu gloria. Gracias. Y tu poder. Gracias. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Sí, Padre del cielo. Venga tu reino, derrama tu gloria y tu poder. Sí, Padre del cielo, venga tu reino, derrama tu gloria y tu poder. Padre del cielo, venga tu reino, derrama tu gloria y tu poder. Sí, yo quiero verte, levante sus manos al cielo toda la iglesia. Yo quiero verte. Pida que el reino venga hoy. Yo quiero verte. Pida que el reino venga hoy a su vida. Padre del cielo, venga tu reino. Derrama tu gloria y tu poder.